estos pelotudos están en el espacio publicitario. Cállate, cállate. Hoy estamos... No estoy de mal humor. Pero como que estoy en esa, ¿viste? O sea, no es mal humor, pero es como medio... Estoy hortiva. Hoy estoy hortiva. ¿Por qué? Porque tengo mucho sueño. Mucho sueño. Me desperté, me costó despertarme. Después me levanté. Desayuné medio para la verga y creo que eso me la bajó. Yo últimamente estoy desayunando, ¿saben qué? Esto es culpa del vegano Nicolás. Y cuando vivíamos solos, cuando nos mudamos solos con Nico, cuando nos mudamos en la 105, Nico desayunaba pasta de maní. ¿No? Yo nunca había comido eso. Y un día dije, Nico, ¿te puedo cucharear un poquito a ver qué onda esa pasta de maní? Chicos, me enamoré. O sea, todo lo que hago en mis mañanas y tardes es hacerme tostadas con pasta de maní. ¿Y pasta de maní se llama? ¿Cómo se llama? Mantequilla de maní. Ah, ¿pasta de maní? No sé cómo se llama. Bueno, eso. Y mantequilla, pero mantequilla me siento una tarada. Me siento imbécil diciendo mantequilla. Pasta de maní está bien, tarados. Bueno, y claro, todas las noches, escuchen como qué me está pasando hace muchos meses en mi vida. Todas las noches digo, ay, qué rico mañana, o sea, me despierto y comer una tostada con la pasta de maní, qué rico. Y me voy a dormir feliz porque sé que el otro día lo voy a hacer. Y hoy en la mañana no lo hice, ¿por qué? Porque me quedé en la cama más tiempo de lo que tendría que haberme quedado, entonces no llegué a hacerme las tostadas. Entonces yo creo que eso ya me cagó la tarde, la mañana. Y encima después, cuando termino de comer a la mañana la tostada esa, digo, ay, qué rico la tarde repetir esto. ¡Qué rico! Y es lo que me mantiene viva. Mis desayunos y meriendas con tostada, con pasta de maní, te juro. Y hay veces que digo, Lu, dale, hacete algo diferente, boluda, no podés comer. Y el otro día me hice unos panqueques, onda de avena, no, avena era. Creo que eran de avena, banana... Les puse frutillas y dije, esto está raro. Le meto pasta de maní y le puse todo arriba. ¡Ay! Me encanta, amigo. Me encanta, me encanta. Me bajo un pote por semana. Encima es carísimo. Pero bueno, me doy mis gustitos. No, es muy rico. Es muy rico. Agarro cucharas y empiezo a comer eso. ¿Qué dice? No, literal, y descubrí que me estoy medio adicta. O sea, tengo ganas de comer una cuchara de pasta de maní. Encima están... ¿Vieron que se te pega el paladar? Es muy asqueroso lo que voy a decir, pero me encanta. Me encanta que... ¿Viste cuando comes pan? Que a veces se te pega el paladar y estás tipo... sacándolo como un tarado. Bueno, me encanta que se me pegue. Porque me dura más, ¿entendés? Es como que... Como que estoy un rato saboreándolo, ¿entendés? No sé, me hace feliz. Me hace feliz. ¿Qué querés que te diga? Y tengo muchas ganas de comer eso. Igual hermoso, ahora estoy yendo a lo de mi abuela. Porque ayer mi abuela vino a mi casa y casi ni estuve porque estaba editando y qué sé yo. Mi abuela no conocía el Lunker porque por situaciones de la vida nunca había ido al Lunker, ¿no? Entonces ayer por primera vez pudo venir y le mostré el Bunker y pobre, no se lo pude mostrar bien porque yo estaba editando, que no llegaba para el video, que haciendo la miniatura, que encima, claro, yo no sabía que mi abuelo iba a venir a mi casa. Cayó medio como que de sorpresa y yo tenía el Bunker hecho un desastre. Le dije, ¡abuela! Oh, avísame la próxima que venís, que te paso el trapo, no sé, boludo. Están todos los sillones llenos de pelo de los perros. Viste, yo tengo mi lugar como un desastre ahí. Y no la recibí de la mejor manera, ¿no? No le di lo mejor. Buen video. ¿Les gustó el video de ayer? A mí me re gustó, la verdad. Siento que es un muy buen video. Siento que es muy entretenido, muy didáctico, hay lindas tomas, lindos paisajes. Es un buen video. Ahora... El próximo video les va a gustar también. Ay, me pica el ojo. Y el otro, no lo grabé todavía, pero ya lo sé.
Espero que les guste. Arre, no sé ni cómo va a quedar, pero bueno. Muy mufa también. Me gustó un montón, les gustó un montón. Bueno, bien ahí. En el final la flasheé. En realidad no tenía final hasta ayer a las 6 de la tarde. Yo subí el video a las 7 y media. Y no sabía cómo terminar el video, porque terminaba en la cancha. De repente terminaba el video y no pintaba que de repente terminara. Y tenía que haber como un final, como un cierre. Y digo, ¿qué puedo hacer? Y mi mente, tipo, viste, no sé de dónde me salió. Tipo, no sé de dónde cayó la idea. Y dije, ¿y si me dan un premio? Y lo quería imprimir, pero la impresora de mi casa, le fui corriendo y le dije, mamá, ¿me puedes imprimir esto, por favor? Me dice, lerde, la impresora no funciona, lerde. Y se me cayó el mundo, se me cayó mi universo. Y dije, no. Y dije, bueno, lo muestro desde la tecnología de hoy en día. ¿Quién usa papel? Nadie. Lo muestro desde el iPad. Entonces me pasé la foto que había hecho en el en Photoshop en la compu del iPad. Y ese fue el diploma, ¿no? Que me dieron. Fui a mi papá corriendo. Para encima la secuencia fue así. Se me ocurre la idea, la tenía que grabar en un segundo, editarla en un segundo, pum, exportar el video, subirlo. O sea, era así de rápido, no tenía tiempo. Entonces voy corriendo, mi papá estaba viendo el partido de Boca, no sé de qué poronga, estaba viendo un partido de fútbol. Le digo, papá, separame tu camisa, tu corbata y tu saco. Le dije, el saco no sé, si lo tenés a mano, si no, súper tranqui porque estoy apurada. Mi papá sale corriendo, corre, sube la escalera y va y agarra, bueno, me da la camisa, la corbata, una corbata que no estaba armada. Así lo miré, papá, ¿te pensás que sé armar corbata? ¿Te pensás que sé armar corbata? Nunca en mi vida me puse un traje. No tengo novio para, si usa traje, ponerle la corbata. Nunca toqué una corbata. Ayer toqué una corbata por primera vez. Ah, usaba el corbatín del colegio, pero era como que ya estaba armado y tenía un de chiquita. Bueno, no importa. Y dije, papá, armame la corbata. Bueno, la soltó y me dijo, toma esta, me dio una que ya estaba armada. Me pongo el traje, mira, todo esto se va, ¿no? Obviamente, yo solitaria poniéndome el traje. Chicos, me quedaba muy bien. O sea, siento que para mi próximo evento elegante me voy a poner un traje. Muy de lesbiana, pero me copa porque me queda hermoso. Y eso que era un traje de mi papá, que me iba enorme. Imagínate un traje tipo de mi talle. No me copa la camisa, pero el saco me encantó. Pero la camisa es como que no me copa. La camisa con el pantalón, capaz encontrarle la vuelta, ¿no? Porque la camisa con el pantalón sí es algo que a mí, en mí, no me copa. Me siento como rara. Pero el saco me gustó como me quedó. Bueno, igual yo uso sacos, o sea, blazers. Es como con otro corte, pero la misma onda, ponele. No sé qué estoy diciendo. Se ve como oscura de repente. La camisa abierta me puso uno. Se me sale la teta. Bueno, nada. Y bueno, termino de grabar y dije, me queda hermoso este saco, le voy a mostrar a mi papá. Bajo, voy al living donde estaba mi papá mirando el partido. ¿Qué hace mi papá? Está hablando con mi abuela y mi tía. Claro, me giran las dos y yo estoy de traje. ¿A dónde vas? Me empezó. Abuela, estoy grabando un video, le digo. Abuela, qué linda. Me empezaron a decir, yo no estoy grabando un video. Porque claro, de la mitad para abajo tenía el pijama, ¿entendés? Estaba en crocs y el pijama de las paltas. Y camisa y saco. Entonces, bueno, nada, le dije, abuela, perdón, yo sé que hace mucho no venís a casa, te tengo que dar un abrazo. La abracé, la tiré. Abuela, ¿qué hacés? Abuela, le hicimos malteada, ¿entendés? Una fiesta. Y le dije, tenés que ir a conocer el Lunker. Entonces me dice, sí, hablamos un ratito acá y vos seguí editando, andá a trabajar, no sé qué. Yo dije, bueno, abuela, chao, nos vemos, abuela. Me voy, edito. Cuando estoy subiendo el video, yo estaba haciendo la miniatura, de repente escucho las escaleras. Estaba subiendo la abuela. Oh. Y nada, conoció el Lunker, le encantó. Dijo que era mucho más grande de lo que... Como que quedó hermoso. Y me dijo que el sillón era enorme. Me dijo, no puedo creer lo grande que es el sillón. Las fotos no parecían así. Está hermoso. ¿Viste la abuela? ¡Abuela! Así que nada, la abuela conoció el Lunker. Todo bien, bueno, la tía también, porque la tía no había ido al Lunker. Me dijo, no puedo creer, no me lo imaginaba así. Te quedó hermoso. Le prendí la luz.
puse, le prendí los carteles, todo. Me preguntaban, ¿y este cartel de qué? Es el logo de Twitch, tía. ¿Y este qué? No sé qué, tía. Les encantó el cuadro de Paraguay. Ay, me quiso Hernán, les encantó. Se cagaron de risa cuando lo vieron. ¿Y esto, Lu? Se empezaron a reír, yo sí. Aquí está rey, flaca. Y después les gustó el cuadrito. Ay, que no me acuerdo quién me lo hizo. Ah, me lo mandaron, ¿no? Yo con mi memoria de pelotuda también. El cuadrito de que estoy yo tirada con los perros. La pintura esa. Ese les encantó. Y después mi tía me pidió que le explique 7 veces qué era la placa de YouTube. ¿Y esto? ¿Por qué tenés tanta? ¿Y por qué una es más grande que la otra? ¿Y esto? Yo corriendo, queriendo subir el video. ¿Viste? Encima cuando estás haciendo algo y te llega gente, las tenés que tratar bien, ¿entendés? Porque tampoco tratarlas mal. ¡Pero estoy haciendo algo! Ay, yo tipo, no había terminado la miniatura y se hacía la hora. Tipo, ¡váyanse! Y se quedaron jugando ahí al flipper, que está ahí en el fondo de los streams. Y yo me senté en la compu y me puse a hacer la miniatura. Hice como 7 miniaturas. Porque siempre, viste que yo no hago las miniaturas. Me las hace mi hermano siempre. Yo tipo, siempre subo el video, se lo mando a mi hermano. Mi hermano lo ve y hace una miniatura. Como que no es mi... Yo no me, ni me preocupo por la miniatura. Claro, le mando a mi hermano, Fran, haceme la miniatura. Y me manda una foto que estaba en un show. No sé dónde ponen que estaba. Y ahí dije, ¿y ahora? Ah, claro, la tuve que hacer yo. Hice 7 miniaturas diferentes. Se las mandé a mi hermano y él me eligió una. Y igual probablemente hoy a la tarde la cambie por una que me haga él. Porque siempre son increíbles las miniaturas de Franco. Y nada, eso, gente. Ese fue mi día de ayer. Literalmente estuve todo el día editando. Que en realidad el video este ya lo tenía cortado. Cortado hace 2 semanas, más o menos. El otro día fue lo de Marti y editamos. Ella estaba editando el suyo, yo estaba editando lo mío. Y ahí adelanté bastante también. Y bueno, nada, ayer terminé de editar todo el video. Flojo la oveja. No, pero la oveja no podía. Me re gustó el video, Luz. Bueno, bien ahí, muchas gracias. A mí también me re gustó. La verdad, al principio cuando lo puse ahí en la compu, tipo todo el video, todo entero, dije, ¿y esto? ¿Qué voy a sacar de esto? No, entonces dije, porque tengo un montón de videos, tipo, recientes, que no los subí. Tipo, tengo muchos. Y dije, uy, otro video más que no voy a subir, tipo, que tengo grabado y no lo subo. Y después dije, no, para, le puedo dar una vuelta. Y empecé a cortar y arranqué. Y la verdad es que estuvo bien, resultó bien. Sí, 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 coincido que está muy bueno el video. Video, muy buen contenido, muy bueno. No leo nada porque tengo el brillo muy bajo. A ver, banquen, capaz se corta un segundo, Ay, tengo el brillo al máximo. ¡Qué verga! ¿Viste cuando el iPhone de repente te pone el brillo al máximo pero no sube una verga? Bueno, literalmente estoy yo así ahora. Subile, no, pero no sé, ¿viste? ¿Cómo le pasa eso? Ana Sachs regaló una sub, gracias Ana. Muchas gracias, gente. Se va a hacer el sorteo esta semana, de las subs. Probablemente no lo haga el 30, porque el 30 cae domingo, ¿no? Y yo no voy a estar. Voy a estar en un cumpleañitos, cumple mi mejor amigo, así que voy a estar ahí con mis amigos. Así que seguramente lo haga el jueves o el viernes, el stream para el sorteo. Y así ya vemos quién gana, me dice qué talle es, qué número, qué nombre quiere y le mandamos el conjuntito de RCP. Short, la remerita ahí. Ahí va. ¿Hoy vas al gym? Obvio que hoy voy al gym. Viernes, por favor. Sí, el tema es que no sé si voy a poder el viernes. Porque déjame pensar. Yo tengo algo el viernes. Viernes a la noche. Estoy pensando en mi cabeza. Ah, claro. Ah, bueno, pero está bien. Capaz lo hago el viernes. Jueves o viernes. No sé. Pero bueno, uno de esos 2 días lo vamos a hacer. Así que, si quieren participar por un conjunto de RCP, se suscriben, tiran una sub,
tira una zube. Y ahí va. Y después cada día estoy más enamorada de Rocco. Ese perro me está consumiendo todo el amor que tengo en mi cuerpo. Chicos, dormimos juntos todas las noches. Tipo, y no dormimos juntos, tipo. Dormimos juntos, tipo abrazados. Nos despertamos y es como, hola, bueno, bueno. Y él tipo me juega y yo tipo le hago mimitos. Es hermoso. Es hermoso, Rocco. India se duerme en mi cama. Pobre India. No, porque India es una forra. Se duerme en mi cama, pero después se va. Entonces ya, cuando me despierto, nunca está. Siempre nos dormimos los tres. Tipo yo, o sea, Rocco, India y yo. Y me despierto solo con Rocco, como que es el... India, viste, desaparece. Entonces, bueno, el que recibe el amor a la mañana es Rocco. Y es muy bueno. Encima me parte el corazón pensar que la pasó tan mal, pobrecito. Chicos, no saben cómo estaba cuando... Yo no lo grabé ni nada porque pensé que no nos íbamos a quedar. Entonces como que no me querían cariñar con el perro. Dije, bueno, listo, lo bañamos, lo llamo al veterinario y buscamos a alguien que se lo quede. Claro, pasaron 3, 4 días, 5 días. Y yo tipo, mamá, no hay, nadie quiere el perro. ¿Qué pasa con este perro? Y bueno, Lu, esperemos a ver qué pasa. Todavía no quiero quedármelo porque qué sé yo. Y es un quilombo la casa. Y yo, bueno, pasó una semana, 2 semanas. Y mamá, ¿y qué hacemos con el perro? Yo ya lo quería, ¿entendés? Hasta que un día mi mamá, tipo... Como que no fue tema cerrado, digamos. Tren del hype, bien ahí. No fue tema cerrado, fue tipo... no sé qué estábamos hablando y me dice, no, porque si se llevan a Rocco, me muero y no sé qué. Y fue como, bueno, listo. Listo. Listo el pollo pelado a la gallina. Diría Luis G. El otro día con Martina nos pusimos a hablar de mis videos tipo, del principio, que eran tan pelotudos, y nos estallamos. Martina siempre me descansa con él, que a mí me parece una genialidad. Le fue re bien ese video, creo, no me acuerdo. Pero el de licuando alfajores, es buenísimo. Ay, me asusté, amigo. Pensé que venía alguien en contramano en la autopista, casi me agarro un infarto. Porque listo, o sea, era volantear y que sea lo que Dios quiera. Me reasusté. Vi como una rueda girar y la vi como girar para acá. Se muere en vivo. ¿Qué puse cara de susto? Porque te juro que me asusté. Fue como una camionetita. Me asustó. ¿Cómo nos reíamos con Martina en los videos esos? Che, señor, paso yo, ¿eh? Y después yo me puse a pensar, y bueno, chicos, yo en esos videos, bueno, en esos ya tenía 16. Pero igual, tener 16 es re poquito, chicos, yo voy a tener 20. Yo no puedo tener 20 años, yo siento que sigo teniendo 13, boludo. No, no 13, pero me siento de 18. No puedo, bueno, tengo 19, pero voy a cumplir 20. Eso me parte la cabeza. ¿Cómo voy a tener 20? Yo me acuerdo que hace unos años decía, no, la gente de 20 es tipo, es re grande, no sé qué. Y me acuerdo cuando yo ponele... No sé, me parece muy loco. Me parece muy loco tener 20 años. Igual llevo una vida de adulta, ¿eh? No es que no. Pero hay cosas que me sorprenden, porque yo manejo hace más de 2 años. Eso me parece una locura. Van a ser 3 años que manejo. Y era mi sueño en la vida manejar. O eso, ir a la facultad. Igual me chupo un huevo ir a la facultad, no lo tomo como... Pero tener la edad de una persona que va a la facultad. Chicos, yo en cualquier momento dejo la facultad. Me tiene la pelota por el piso ya. La pelota por el piso me tiene. Nace como muchas cosas que me sorprenden así de cómo pasa la vida. Encima estoy re con eso, de cómo pasa la vida. ¿Cómo pasa la vida, boludo? Claro, voy a estar así. Hace 3 años que voy a estar... O sea, que ya hace más de 3 años que estoy con Martina, ¿no? Pero... Oficial, esa mierda. Chicos, hace 3 años que estoy con Martina. No lo puedo creer. Igual con Martina siento que estoy hace 6 años. Y es como que... Pero es muy loco, ¿no? Como en 3 años cambiaron tantas cosas y hay tantas cosas que se mantienen. Porque sí,
Bueno, estoy por llegar, chicos, y me agarraron en medio de la reflexión del día. ¿Cómo en 3 años yo cambié un montón? Tipo, mi personalidad cambió un montón. Cambié yo físicamente, cambié yo mentalmente, cambió mi familia, cambió, tipo, todo mi alrededor, cambiaron mis amigos. O sea, hay algunos que se mantienen, ¿no? Pero también tengo amistades nuevas, conozco gente nueva. A ver, ¿dónde puedo estacionar? Bueno, estaciono acá. ¿Cómo cambia todo? Y como de repente sigo estando con Marti, nos seguimos llevando excelente. Sigo, tipo, subiendo videos. Sigo... ¡ay! Casi me subo el cordón. Sigo... nada, ¿no? Bueno, ya llegué. Oh. Bueno, chao. ¿Ya tan rápido? Sí, estoy llegando. Estoy llegando rápido últimamente, ¿no? Rápido llegaste. 3 años, yo sigo en 2018, literal. 2018. 2018, no, 2019 fue el mejor año de mi vida. Sin dudas. 2019 fue increíble. No sé si algún año así lo va a superar, ¿eh? Literal, el 2019 fue el mejor. Después el 2020 fue una... yo no la pasé mal. Yo... hay gente que la pasó muy mal. Yo en 2019 no la pasé mal. Yo creo que este año fue el peor año de mi vida. Este año fue una verga para mí. Reflexiones. Fue terrible. Este año fue una verga. Ay, me van a chocar. Ay, chicos, encima estoy dispuesta, me está... que me choca. El de todos. Sí, fue una verga este año. Falta el mundial. No, me chupa un huevo el mundial. Tipo, aunque nos vaya bien, me chupa 3 pitos y medio. Tipo, no es que me cambie el año. No, la paso bien y listo. Todo el cartón de mierda este acá. No, voy a ir para atrás. Este pasó re rápido. Ay, a vos se te pasó rápido. Igual no sé qué cambia, tipo, de repente va a ser 2023 y yo no voy a decir, ay, sí, cambió todo, va a seguir todo igual. Es que se dieron muchos hechos este año que a mí me llegaron, ¿viste? Para mí 2019 fue el peor. Bueno, también eso, como para algunos es el mejor y para otros es el peor. Dice, ¿este año de qué? Este año dormiste menos. ¿Tú sabes cuándo es la final? ¿Sabes que recién estamos hablando del grupo de eso? Que todavía no nos avisaron. La pandemia cambió todo. No, pero no fue por la pandemia que yo la pasé mal este año. La pasé mal por cosas. Ah. ¿Hace calor? Ah, porque yo acá prendí el aire porque me estaba... asando. Cuando entré a este auto era un horno. Bueno, voy a comer, chicos. Los dejo colgados con la charla. Perdón, me estoy tocando la concha. Porque capaz había un movimiento raro, ¿viste? Es que me estoy poniendo bien la toallita porque se me fue para cualquier lado. Es más, no sé si me manché. Me estoy tocando la... perdón, no me estoy tocando la concha. Me estoy acomodando la toallita desde afuera del pantalón. Bueno, bueno, me voy, gente. Muchas gracias por ver el stream, por acompañarme en el viaje. La verdad, llego cada día más rápido, literalmente. Voy a comer, voy con mi abuela. Creo que está Delphi, así que me voy con mi familia. Ya, yeah. Nos vemos. Gracias, gente. Chao. Nos vemos. Bueno, paren, suscríbanse, ¿eh? Para el que quiera el coso de RCP, acuérdense de suscribirse. Avísenle si hay un amigo, amiga que dijo, che, yo re quiero tener este conjunto. Bueno, se lo regalo, se lo mando. Pero que se suscriba, porque si no es un caos. Así que nos vemos. Besos.